implementar. Laura, buenas tardes. Porque la Municipalidad de Miraflores busca erradicar la delincuencia y como hemos sabido en este sector, en la avenida Arequipa, las motos arrebatan, ya se han acostumbrado a ser popular esta manera de robar y por ello aquí estamos, nos encontramos con la Municipalidad, equipo de la Policía Nacional, incluso tienen apoyo de Migraciones también para identificar a aquellas personas que no cuenten con la documentación en regla. Y aquí estamos. Señorita, ¿cómo está? ¿Todo en regla por el momento? Todo está bien. Hasta el momento, Eli, todo en orden, cuentan con SOAT, cuentan con la documentación pertinente. Vamos a comentarte que en este sector pasan más de 15.000 motos diarias entre delivery, servicios, Rappi, ya sabemos que son muy conocidos aquí y han puesto en marcha este operativo, no solamente en esta zona de Miraflores, sino en muchas otras más. Y nos acompaña el alcalde Carlos Canales, que nos va a contar detalles sobre también la nueva propuesta que ha implementado, el colocarle GPS a estas motos. Así es, gracias por la visita y estamos en un operativo de los más de 2.000 operativos que hemos realizado en estos más o menos 120 días y de los cuales 19 son específicamente en forma integrada con la Policía Nacional. Nos acompaña el comandante Serrano, también el personal de Migraciones, el personal, como puedes ver, la cantidad de motos que hay en el distrito y muchos cuando ven este tipo de operativos tratan de desviarse, claro. Desviarse, ¿no? Y lo que estamos buscando es justamente identificar a las malas personas que son delincuentes que entran al distrito. Muchos de los que están acá trabajan correctamente, pero también los delincuentes utilizan este tipo... Se camuflan como delivery para poder hacer el tema. La intención para nosotros es la reducción de la delincuencia, ¿no? Y están controlando que tenga pues correctamente la documentación y también las motos, que tengan estas mochilas en orden también. Exactamente. Lo que buscamos es que se cumpla la ley. Buscar reducir la delincuencia. Lamentablemente, se tratan de más o menos llevar con el tema de los rápidos, de los estas plataformas pedido ya, etcétera. Uh-huh. Por eso nos hemos reunido con todos los representantes de las empresas que hacen delivery y también con el Comité de Restaurantes de la Sociedad Nacional de Industria buscando una solución. Acá lo que queremos es que todas las personas que transitan por nuestro distrito cumplan con la ley, que sean personas correctas, promovemos el trabajo, pero no queremos que se camuflen como entrega de productos los delincuentes. Con otras y hay resultados, Eli, hasta el momento todo está con normalidad, uh-huh. Han llevado su documentación en regla, aquí estamos observando que se están pidiendo los documentos y todo está aparentemente ok, no hay mayor... Pero vamos a mencionarte que Miraflores es uno de los distritos que pide mucho este servicio de delivery, ¿no? El primero, me comentaba el alcalde. Somos el primer productor de alimentos a través de la cantidad de restaurantes que tenemos en el distrito y eso hace que obviamente se incremente la participación de las motos en la entrega de estos productos. Por eso es que nuestra intención es ordenarlos. ¿Con qué? GPS. Se entran a mi distrito y nosotros ya los podemos mapear, saber dónde están y vamos a implementar a través del empadronamiento también unos QRs. Y estamos evaluando el tema hasta de chaleco. Vamos a acercarnos un poco. Eso, Laura. ¿Qué tal, señor? ¿Qué piensa de este operativo? Cuénteme, ¿qué piensa de este operativo? ¿Qué le parece? Ya, pero no me toque el micro. No está muy de acuerdo. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué tal? ¿Qué piensa de este operativo? Muy buenas tardes, me parece muy bien. Yo trabajo honradamente todos los días. Honradamente trabajo todos los días y por culpa de unos paisanos como nosotros tengamos que pagar todo por justo por pecador y no lo veo justo. Pero usted está de acuerdo que hoy venga nuestra intervención. Muy, muy, muy de acuerdo. Nos indica él y con toda la razón de que él trabaja honradamente y que está de acuerdo con nuestro operativo, el que nada debe, nada teme, señor. Por supuesto. Sí, señorita, es así. Laura. Vamos a continuar, Eli, pidiendo la documentación. Vemos que en menos de 10 minutos hay más de 100 motos que han pasado por esta zona. No, sí, es te escuchamos. Es cierto que en Miraflores las motos deliveries se ven bastante a menudo, ¿no? Con bastante frecuencia. Pero también hace una semana exactamente estamos viendo en imágenes, se reportó un caso en el distrito de Miraflores. Un motorizado que va con un cómplice atrás, justamente en la cuadra 3 de Carlos Tenot, enfrente de una dependencia del Ministerio de Justicia y vemos cómo estos delincuentes armados le roban a una mujer en la puerta de su edificio y en otro video se ve como un vecino que va caminando, termina arrodillado ante estos delincuentes que armados le pidieron todas sus pertenencias. Esto en la mañana, 9 de la mañana.
Y quisiera preguntarle si con esos antecedentes están buscando a este tipo de delincuentes que usan justamente las motos delivery para cometer sus atracos, generando casos como los que estamos viendo en imágenes, el terror de un ciudadano que levanta las manos porque no sabe si le van a disparar. Laura, ¿qué nos puede decir el alcalde? Mira, Eli, ¿cómo estás? Te escucho. Un saludo. Igual. Definitivamente hay el incremento de la criminalidad en todo el Perú es muy alto. Miraflores no es la excepción y por eso nosotros hacemos una cantidad de operativos todo el día. Erradicamos de los malecones aproximadamente de la playa 200 personas consumiendo licor o consumiendo sustancias tóxicas. En las calles pequeñas del distrito es donde usualmente entran los delincuentes a través disfrazados de delivery, y lamentablemente justos pagan por pecadores. Hay gente que trabaja honradamente, pero hay otras personas de mal vivir que utilizando armas, porque no es un tema físico, utilizan armas, pistolas, y amenazan a las personas en la calle. Alcalde, por eso estamos con una estrategia cuadrante, que le hemos empezado. Sí, dime. Sí, porque hace una semana presentamos ese caso, estuvimos con los vecinos de esta zona de Miraflores, y ellos también nos indicaban lo siguiente, que ven menos serenos, menos patrullaje. ¿Qué puede decir usted al respecto? No es verdad, querida Eli, y te digo por qué. Nosotros hoy día tenemos 817 serenos que están trabajando con la municipalidad y adicionalmente hemos hecho una convocatoria que ahorita está colgada para contratar 187 serenos adicionales. O sea, no es verdad que haya menos serenos, hay una presencia muy alta de serenos en las calles, y te puedo decir que es un 20 o 30% mayor a la de la gestión anterior. Nuestra meta es llegar a 1.200 serenos hasta fin de año, y hemos dotado también de vehículos, ya sea motos y camionetas, en apoyo para el patrullaje integrado, que lo hacemos de la mano con la Policía Nacional, y adicionalmente ya está el Grupo Terna, el Escuadrón Verde, en Miraflores. Es algo inédito, son 80 policías que nos cubren en los tres turnos para justamente investigar dónde están las zonas y actuar inmediatamente para contrarrestar la delincuencia. Alcalde, además de las herramientas como las cámaras de seguridad y estos drones. Así es, tenemos 5 drones que maneja el Serenazgo, tenemos 4 de bomberos que también nos apoyan cuando es necesario, y estamos trabajando la nueva propuesta de Smart City, donde a través de las cámaras, que van a haber este año 600, nuestro objetivo es llegar a 1.200 cámaras, pero que van a tener una inteligencia artificial para poder rastrear. Ladrón que se escapa lo podemos ya identificar y comenzar a rastrear por las calles de Miraflores hasta poder atraparlo. Y lo último, en coordinación con la Municipalidad de Surquillo, vamos a abrir el módulo de flagrancia. Yo calculo que en los próximos meses, en un convenio con el Poder Judicial. Laura, antes de finalizar este enlace, me gustaría aprovechar la presencia del alcalde Canales para consultarle su opinión respecto al cese de operaciones de la empresa Green, que es precisamente de estos scooters que se veían mucho en Miraflores. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se logró un acuerdo entre el distrito y esta compañía? La cosa es muy simple y lo hemos sacado en diversos comunicados. Tú no puedes ir alquilando vehículos y dejarlos tirados en el parque, en las calles, en las avenidas. Muchos accidentes, señoras, que especialmente gente de la tercera edad, que han tenido accidentes, nadie se responsabiliza por ello. Y lo que venían con un convenio vencido desde el año 2021. ¿No? Nosotros lo que hemos hecho es aplicar, no tienes convenio. Si hay libertad para las personas para poder transitar en scooter por Miraflores, claro que existe ese tema, pero si tú comercializas, no puedes dejar los vehículos tirados, los scooters tirados en todas las calles o en todos los parques o en cualquier, en la puerta de mi casa he tenido 2, 3 scooters. Uh-huh. Eso es lo que no es, eso tiene que tener una autorización que la gestión anterior la hizo vía convenio y simplemente, mira, Lima tiene 43 distritos, o sea, nadie más se quebrar una empresa. Si no funciona acá, lo sacaron en Surco, lo sacaron en San Isidro, nosotros los hemos sacado de Miraflores
porque simplemente no tenían convenio y ellos irresponsablemente siguieron poniendo los scooters, y lo que hemos hecho es incautarles, notificarles y decirles que no deben hacer eso. Alcalde, pero también ellos emitieron un comunicado indicando que un trabajador municipal les estaba pidiendo algunos artículos, algunos scooters. ¿Qué información hay respecto a esa acusación? Mira, es una falsedad, porque hay que ver, el audio tiene 42 minutos que en forma ilegal estos señores han grabado, pero si tú escuchas el audio de 42 minutos, vas a ver la narrativa perfecta, porque lo hemos consultado con los abogados penalistas para ver este tema. Una persona dice: señores, yo quiero seguir trabajando en Miraflores y quiero renovar el convenio, y le parezo a la gestión anterior, les dimos 80 mil soles en inversión en señalización, en las áreas públicas, y les regalamos 180 cascos. Simplemente el gerente municipal les dijo: miren, esas donaciones de ustedes no están registradas en ninguna parte, pero tampoco nos interesan esas donaciones, porque nuestra preocupación es la seguridad ciudadana. Y el otro dice: si yo fuera ustedes, podría donar una camioneta, un auto o un scooter para la seguridad ciudadana, para que puedan utilizar los serenos. Y el señor dice: yo les doy 50 scooters. Y él le dice: no, acá no es así. Tiene que formalizar, tiene que haber un trámite, etcétera. Y no ha habido ninguna irregularidad. Tú la vas a escuchar el audio. Y lo que han hecho es editar en el programa Report del domingo en Canal 2, y sale ahí: oye, si no me das scooter, te saco y no te hago el tema muy rápido, pidiendo una extorsión. La extorsión no existe, la concusión tampoco, y lo que hemos hecho, hemos denunciado ante la Fiscalía con el procurador de la municipalidad para que investiguen y sanciones. Si el funcionario cometió un error, se le sanciona por la Fiscalía. Administrativamente, le hemos iniciado un proceso que está en investigación preliminar, porque con el audio te dice toda la realidad, y si tú la escuchas como mujer inteligente, te vas a dar cuenta que esto ha sido montado por esa empresa. Lamento, porque no, yo soy empresario y no me gusta perjudicar a nadie, pero las leyes se cumplen, las normas se cumplen, y esto no es chacra ni territorio de nadie que quiera sacar ventaja, y menos poniéndote. Ahora, te pongo el audio, sino que ponga el audio, y nosotros nos opusimos a que se ponga el audio, y el funcionario ha rebatido claramente su posición. Ok, queda claro. Muchas gracias al alcalde de Miraflores, Carlos Canales, por el tiempo, por entender esta nueva modalidad de GPS para los trabajadores de delivery, para que puedan controlar también sus acciones, donde se movilizan, y evitar así la delincuencia en el distrito de Miraflores. Gracias, Laura Acevedo.